Vamos a esperar a que se una más gentecita. Vamos a cambiar el objetivo. Y vamos a anclarlo. Sí, es la segunda clase, chicas. Es la segunda clase. Déjenme abro el directo acá. Hola, hola chicas. Déjenme abro el directo acá en el otro celular para poderla leer mientras hacemos el diseño. Bonita noche. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Podemos ir practicando a la par, sí, claro. Los directos se resumen, pero sí se puede. Listísimo para la clase de hoy, pues qué bueno, ¿eh? Qué bueno, así debe de ser. Ustedes ya saben, ¿no? Yo uso estos muestrarios. Voy a aplicar como la vez anterior. Muchas gracias por las rositas. Gracias, chicas. Voy a aplicar por este lado un acrílico natural. Que yo creo que va a ser... Es una mezcla que yo hice. Déjenme la saco. Dará palabra clave. No, ya no doy palabra clave. Ay, me trabé toda. Porque luego es más show nada más. Entonces, no, así está bien. Hola, buenas noches. Buenas noches, chicas. Bienvenidas. Bienvenidas a las que van llegando. Voy a poner esto aquí. Voy a poner este aquí. Ya viene Nere. Oli, chicas, bienvenidas. Tenía algo pegado aquí, me asusté. Voy a echar un poquito nada más. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, aquí. Vengo hace rato llegando de mi trabajo. Ya saben que yo lo agrego de esta parte para no tener que aplicar top coat ni nada. Entonces, siempre lo agrego yo de este lado. Entonces, vamos a aplicar. Muchas gracias. Y vamos a aplicar por este lado. Gracias, Uri. Agarré una perlita muy chiquita. Muchas gracias, Lumar. Muchas gracias. Y si no trabajo con acrílico, ¿puedo trabajar con algún material similar? Pues si utilizas poligel y eso, la verdad no sé cómo se manejan en cuestión de colores, pero si los tienes y se puede, sí. Mientras sea 3D, sí. Pero pues... Eso sí, con geles semipermanentes, por ejemplo, pues ahí ya no entraría lo que es el 3D, porque realmente no sería un 3D. Presente, bienvenida, chicas. Bienvenidas. Pásenle a esta clase. ¿Escuchan bien la música? ¿La escuchan muy alto?
Digo, aunque es música que no es como de que muy conocida, pero es música sin copy para poder subir esto a YouTube. Muchas, muchas gracias. ¿Qué veremos hoy? Una clase de 3D. Chelemón presente. ¿También vas a hacer la práctica o qué? Ey, entré tu directo, pero no se escuchaba, no te escuchabas nada. Se escuchaba un chorro el juego y tú no te escuchabas. Voy a poner un poquito a este lado. Dispensa. Sí, la clase ya saben que se resube a YouTube. Espero su apoyo también en YouTube. Acuérdense que pues también existen los likes. Entonces, sí es el Petal Rose, pero es acrílico, es mezclado con acrílico cristal. No es el puro Petal Rose. Voy a limpiar este porque pues este no es el que voy a utilizar para 3D. Entonces, yo compré polímeros. Yo creo que tienen como más pigmento. Y se podría decir que secan un poquito más rápido, pero realmente yo no tengo acrílicos para 3D y aún así me, ¿cómo se le dice? Me he adaptado bien con ellos, pues. ¿A qué te refieres con 3D? A esto, mira. Espérame. No me acuerdo dónde lo dejé. Espérame, los que ya he hecho. Ah, ahora no los voy a encontrar. Ah, chinga. No manches, no los encuentro. Y dije, los voy a guardar aquí, ojalá no se me olviden. Se me olvidó. No los guardé. Ah, ya, aquí están. ¿Qué están haciendo? Una clase, duda, ¿cómo colocas el cel para grabar? Es en un soporte que compré en el Mercado Libre. Esto, a esto me refiero con 3D, mirar. A esto. O a esto. Hola, hola chicas, bienvenidas. A la otra voy a dar un curso nomás por aquí. Te felicito para esto, ¿no? Gracias, gracias. Qué bonito trabajo, gracias chicas. ¿Qué diseño será? Pues ya lo van a ir viendo, es un diseño 3D. Este se podría decir que es de Día de Muertos, no es de Halloween. La Netflix, no entendí. Ah, la neta, pues te refieres. Ya van a empezar las preguntas de qué utilizo para pegar esta madre. Y yo esta madre. Muchas gracias por seguirme, chicas. Para las nuevas y que no saben qué onda, imparto cursos gratuitos. Los únicos requisitos, o sea, yo no les pido nada de dinero. Los únicos requisitos son que me sigan aquí en TikTok, que me sigan en YouTube. En YouTube estoy como Nereida Rosas y tengo la misma foto de perfil que aquí. Que sigan a su maestra Mitch, que ella aquí en TikTok, que ella les va a impartir una clase. De hecho, la siguiente clase ya se las va a impartir ella. Será un cráneo, un esqueleto. Oh, ya van a ver, ya van a ver. Y les digo. Y pues es estar también en el grupo de WhatsApp. Porque ahí van a mandar sus prácticas.
Y pues básicamente esos son. Yo no he comprado los acrílicos. Pues, ¿qué les diré? Bueno, voy a apartar mis acrílicos para la aplicación. Creo que yo tengo un acrílico natural que acabo de comprar que se vería padre. Voy a checar. Espérame, chicas, no las leo. Este yo creo que se vería padre. Este. Luego vamos a ocupar lo que es un color negro. Va a ser negro. A ver, creo que me pasé el... Espérenme. Me pasé el... la información, creo. Gracias, ma. Está acrílico negro, beige, verde. Voy a usar este verde ahora para cambiarle. Ahí siempre uso los mismos. Rosa, azul. Vamos a utilizar este rosa. Azul, vamos a utilizar este. No, este no. Vamos a utilizar este azul verde. Y lila. Lila, vamos a utilizar este. Ando apartando todo, espérenme. Azul, rosa, lila. Gel semipermanente. Bueno, sería todo. Sería todo. Entonces, ahí les voy. Vamos a agarrar un acrílico beige. Para lo que es... Bueno, no les voy a decir qué es. No, sí lo vi, sí vi la hormiga, pero no supe ya dónde quedó. No pasa nada. Es de 3D esta, ¿no? Sí, es de 3D. Déjenme agarro mi pincelito de 3D. Yo voy a utilizar este como acrílico beige. Vamos a tomar una perla mediana. Y aquí les voy a enseñar mis trucos. Porque realmente no se ocupa un acrílico 3D para saber hacer 3D. Si es que lo sabes manejar bien. Entonces yo voy a agarrar monómero. Voy a hacer como una perla pues medianona. De hecho la hice muy chiquita, no voy a hacer más grande. Vamos a depositarla aquí y solita va a empezar a agarrar consistencia. Va a empezar a polimerizar. Ya después hay que darle toquecitos. Este me estoy dando cuenta que seca un poquito más rápido, entonces... Con el cuerpo del pincel hay que empezar a darle forma. Vamos a hacer un círculo. Con el mismo cuerpecito y con la punta del pincel, miren. Vamos haciendo todo. Yo siento que no quedó tan levantada, entonces voy a agarrar otra. Con acetona se puede hacer 3D, no creo, la verdad. Voy a agarrar otra perla y la voy a poner encima de la que ya puse porque sentí que pues no está tan levantada. Entonces igual vamos a esperar que agarre consistencia.
y ya solito lo vamos a ir uniendo con la misma puntita del pincel. Hay que empezar a unirlas. Oye, se seca súper rápido este acrílico. Pero miren, ahí vamos desapareciendo las uniones con el mismo pincel. Hay que limpiar, volver a mojar. Y aquí con esto podemos... Entre más húmedo es más fácil que si su acrílico seca muy rápido, con el pincel húmedo es más fácil difuminar lo que estemos haciendo. Que ustedes, aunque no sepan, o más bien aunque ustedes no lo vean, ustedes están moviendo el acrílico, aunque a veces no se visiblemente no se nota, pues. Ah, ok, sí, eso sí he sabido, pero, o sea, preguntaba que si con pura acetona, entonces por eso, miren, ahí me quedaron a mí unas marquitas, entonces voy a agarrar poquito acrílico, así súper húmedo, y lo voy a poner en esa parte para que pues no se vea esa división, ahí, y hay que difuminarlo, voy a ver si en otro lado no me quedó así, parece que no, entonces yo creo que lo voy a dejar así. Ahora vamos a tomar nuestro acrílico negro. Yo la neta con este color, por ejemplo, con el beige, no necesité ponerle nada. De hecho, secó muy rápido. Pero eso puede ser que o no son compatibles. O sea, el monómero y el acrílico. O simplemente el acrílico es así. Entonces, déjenme ver la imagen tantito. De referencia. Ok. ¿Qué monómero usas? ¿El de María Cibeles? El de María Cibeles. Sí, chicas, Mitch Montoya. Bueno, Michelle Montoya es su otra maestra. A ella también la tienen que seguir para poder participar en el curso, porque ella les va a impartir también una clase. Estoy esperando a que se seque para hacer lo siguiente. Sí, se secó bien rápido, pero yo creo que es eso, es el acrílico, porque con los de Fantasy no me pasa. Y ese acrílico es nuevo, pues me costó bien barato, de hecho por eso lo compré. Me costó como 25 pesos el bote este, está ingrándote. No, 30 pesos creo. Ya que se seque, que no vayan a hacer un manchadero, hay que humedecer el pincel, pero le vamos a escurrir lo más posible. Vamos a escurrir así de que mucho, 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 mucho. Vamos a hacer como un copete. Entonces vamos a poner... No, está muy grande, espérenme. Hola, llegué tarde, ¿qué cover es? El de abajo es el Petal Rose mezclado con acrílico cristal de Fantasy. Y este es este cover. Recuerden que no necesariamente tienen que usar lo que yo utilice. Ya llegó la Emma. Voy a escurrir, les digo, escurrir lo más que se pueda. Escuchan a la luna, está jugando con su cola. Y vamos a agarrar una perla chica. Vamos a colocarla en lo que es esta parte, en el centro. Vamos a dejar que solita se despegue. Y ahora con la misma puntita del pincel, vamos a empezarlo a mover. Vamos a concentrar más que nada en esta parte, lo que es el acrílico, pero vamos a llevarlo así como si fuera una N, para acá, para abajo. Pero la mayor parte debe de estar en esta parte, porque es como un copete. Luna. Aquí miren, con la puntita del pincel, mientras esté fresco, ustedes lo pueden ir moviendo. El negro tiende a ser muy... El número de pincel es 8, el que yo estoy utilizando. Tiende a ser muy escandaloso, o sea, mancha mucho. Entonces tengan mucho cuidado con el negro. Voy a volver a escurrir así lo más posible. Voy a agarrar un puntito de nada, literal así, de que nada, prácticamente. Y lo voy a volver a aplicar aquí. Lo que quiero es rellenar un poquito más ahí. No quiero aplicar tanto, de hecho.
que aplicar un poquito más ahí, pero voy a limpiar mi pincel, lo voy a humedecer y de nuevo le voy a dar forma aquí a esta parte. Igual, al finalizar el directo, le voy a tomar una foto del diseño y se las voy a mandar ya por si a lo mejor no me expliqué bien o lo que sea, ya ustedes lo puedan hacer. No, no, de nada. Chicas, ¿hay alguien aquí que no sepa del curso gratuito? Ahí, por ejemplo, no pasa nada que nos quede así porque ahorita lo vamos a rellenar, ya verán cómo. Entonces, ahora del otro lado vamos a hacer lo mismo, pero pues para la otra dirección. Hay que escurrir bastante el pincel. Esto depende mucho de la consistencia, más bien del secado de tu acrílico y todo eso. Vamos a agarrar así una perlita chica. Vamos a aplicarla ahora a este lado. Hay que dejar que polimerice un poquito esa para que no se unan. Entonces vamos a hacer eso. Y con la misma punta del pincel, igual vamos a hacer lo mismo. Vamos a mover esta parte. Y vamos a alargarla. Ahora, por ejemplo, aquí no se unieron. Entonces yo con el mismo cuerpo del pincel, lo voy a aplastar un poquito ya para que se unan, pero no completamente. Hay que dejar este espacio de aquí. Está. Y pues yo lo aplasté para que se hiciera un poquito más grande también. Por ejemplo, sentí yo que está muy, o sea, no se marcó tanto como que la bolita de esa parte, de esta parte. Entonces voy a volver a agarrar así producto de que súper mega poquito. Voy a escurrir muchísimo el pincel y agarrar un puntito de nada y lo voy a volver a aplicar aquí, pero como concentrándolo un poquito más a esta parte para hacer lo que es esta bolita también. Ahí vamos a esperar a que agarre consistencia solito. Por mientras vamos a limpiar, volver a mojar el pincel. Otra cosa clave es que entre ustedes más húmedo tengan el pincel, es más fácil que se les vaya a escurrir, escurrir, escurrir. Si ustedes quieren tiempo para poder moldear una perla, tengan húmedo su pincel. Esa es la clave. Ahí le quité la forma, entonces lo voy a volver a aplastar de este ladito. Lo voy a volver a separar un poquito de este lado. Ahí ustedes le van dando la forma, pero realmente esto es como un copete. Es cabello, vaya. Sí, es como un fleco. Bueno, entonces ya que tengan así, ahora vamos a ocupar nuestro acrílico verde. Como si fueran bigotes. ¿Cómo? Pero en la cabeza, ándale. Les recomiendo. Muchas gracias por las rositas, por cierto, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Un poquito más cerca del objetivo, jeje. Que digo, yo no les pido nada, absolutamente nada, pero pues son opciones que me da TikTok, entonces por eso las pongo. Bueno, después de esto les digo, van a agarrar su acrílico verde. Este me parece que también seca rápido, entonces van a agarrar una perlita igual chiquita. A lo mejor no tan chiquita como la del cabello, pero sí chiquita. Les voy a enseñar más o menos el tamaño. La van a aplicar por un lado, por uno de los flequillos. Y esto es lo que les mencionaba. Miren, si se fijan, se va a empezar a escurrir. Pero no pasa nada. Ustedes limpien su pincel y empiecen a como meter el acrílico, por así decirlo. Ya a este punto, cuando se empieza a opacar, hay que aplastar tantito la perla y con la misma punta del pincel o con cualquier otra cosa que ustedes tengan, van a empezar a hacer como un
como un, ¿cómo se le llama? Espiral, como una espiral. Bueno, me van a empezar a aplastar de este lado. Luego así. Ya si lo quieren, no sé, por ejemplo, yo tengo este, lo voy a llenar un poquito de, no, está muy grande. Lo voy a llenar un poquito de acrílico y con este mismo, miren, voy a empezar a hacer como una espiral. No sé si se alcanza a ver. Perdonan si de repente me salgo de toma. Ya con este mismo, aquí miren, si se fijan, bueno, espero se alcance a ver, pero ahí como que le di de más con el pincel, entonces voy a empezar a mover tantito para ver si se arregla. Y pues como ven, pues es una florecita, ¿no? Hay distintas maneras de hacer flores y pues esta es una de ellas. Entonces, a mí son las que se me facilitan más, la verdad. Y estas son las que traía el diseño, entonces el diseño original, pues una florecita. Ahora van a tomar su acrílico. Yo tengo polímeros de diferentes marcas. De hecho, esta, por ejemplo, sin querer, pues, con la calcomanía esta, mira, se la voy a quitar. Tengo otros que no tienen marca y no pasa nada. Pero este es mi color, se llama. My color, más bien. ¿Es una Frida o me equivoco? Ahorita van a ver. Y este no tiene marca. Este es Rivera. Y los otros dos tampoco tienen marca. O sea, yo los compro así, tal cual. Me los venden muy baratos. Por eso los compro así. Ahorita van a ver. Voy a agarrar ahora el rosa. Y tengan listo su puntero. Si es que lo van a hacer con puntero igual que yo. Se me hizo más fácil así, de hecho, que con el pincel. El pincel es Fantasy Nails, es el número 8. Es el que utilizaba antes para acrílico, pero ahora lo utilizo para 3D. Pero si ustedes no tienen uno de 3D, pues adelante. Pues aquí vamos a hacer otra flor, ¿no? Entonces hay que escurrir el pincel súper, súper bien. Y acuérdense que es una perlita más grande que lo del cabello, pero pues tampoco es tan grande. Entonces, ustedes ahí más o menos le calculan. De hecho, esta está muy grande. Normalmente me pasa eso cuando hago diseños así en 3D. Me pasa que pues a la primera no me queda la perlita que necesito, pero no pasa nada. Entonces la agarro igual de grande. Es más, miren, voy a hacer primero mejor la del otro lado y luego la de en medio. Oye, ¿yo por qué puse cuatro colores? Ah, chinga. Yo creo que siempre no voy a poner este color. Voy a poner el rosa y el lila. Entonces el lila lo voy a poner de este lado. Lo voy a poner acá. Voy a hacer una flor a este lado. Mejor primero así. Tiene que ser los mismos colores. Pues si ustedes no tienen, no pasa nada. Pueden utilizar otros. Pero por ejemplo, obviamente esto es una cara, entonces no la vas a hacer negra o no la vas a hacer, bueno, no, no estoy hablando de racismo, sino que quise decir un color azar, no la vas a hacer verde, no la vas a hacer, o sea, intentar de perdiz que sí esté parecido, pues. Pero si no tiene, no hay problema, no pasa nada. Vamos a dejar la perlita ahí, igual les digo, hay que empezar, o sea, más bien hay que dejar que polimerice, hay que agarrar monómero, lo empezamos a moldear. Aquí a este punto ya pueden aplastar. De hecho, yo agarré muy chiquita la perla. Voy a agarrar un poquito más de acrílico. Lo voy a poner arriba. Aquí les digo, miren, se está escurriendo. Entonces hay que mojar nuestro pincel y con el mismo pincel hay que levantarlo. O sea, que no se nos escurra. Aquí ya voy a empezar a aplastarlo. Cuando ya es cuando se empieza a opacar un poquito más, hay que agarrar nuestro puntero. Lo mojamos poquito, bueno, no lo mojamos, lo metemos al acrílico y hay que empezar a hacer el espiral. Espero si se esté viendo. Hay que empezar a hacer una espiral.
Es que de repente me tapo yo misma la luz. Una disculpa. Me tapo a mí y las tapo a ustedes. Ahora se pueden ayudar también, les digo, con el pincel, con la puntita del pincel, y mejorar lo que acaban de hacer. O ya depende cómo les guste. Esta se me hizo que no me salió tanto como flor, pero pues igual ya les mostré cómo pueden hacer ustedes una, ¿no? Voy a aplastar un poquito de esta parte. Y pues ahí está otra florecita, ¿no? Voy a esperar a que seque. Bueno, chicas, les doy info, ¿no? Les doy info del curso gratuito. Estoy impartiendo cursos gratuitos de Nail Art y 3D. Les digo, los cursos son totalmente gratis. Los únicos requisitos son que me sigan aquí en TikTok, que me sigan en YouTube. En YouTube estoy como Nereida Rosas y tengo la misma foto de perfil que aquí. Que sigan a su maestra Michelle Montoya. Ella estaba aquí en los comentarios, porque ella les va a dar una clase también. La siguiente clase, de hecho, es de ella. Ella se las va a impartir en un live. Y que estén en el grupo de WhatsApp. Para estar en el grupo de WhatsApp, nada más ustedes mándenme mensajito por aquí por TikTok y yo les mando un PDF con toda la información. Es muy importante que lean toda la información, porque si no, pueden quedar fuera del curso. Sí, ahí está. Michelle Montoya acaba de comentar. Ella es su otra maestra. Ahora sí, pues ya secó bastante esa. Entonces vamos a agarrar nuestro acrílico rosa. A ver qué tal me sale, porque siento que me salieron muy juntas. Entonces la voy a intentar agarrar súper seca la perla. Súper, súper seca, para que se seque un poquito más rápido. De hecho, si es posible, lo que pueden hacer cuando agarren su perla es voltear su pincel y ya se seca todavía más. Y la vamos a poner aquí arriba. Igual les digo, se va a empezar como a expandir, pero no hay que dejarla. Hay que dejar que se expanda. Ya cuando esté empezando a agarrar consistencia, hay que empezar a aplastarla para que se haga más planita y que se haga más grande. Hay que empezar a aplastarla. Ya que agarre un poquito más de consistencia, la voy a separar un poquito de esta parte. Y agarre un poco más de consistencia, vamos a meter nuestro puntero en el acrílico. Y vamos a hacer lo mismo que con las demás. Vamos a empezar a hacer un espiral. El meterlo al acrílico, digo, sí, al acrílico, sin polimerizar, pues al polvo del acrílico, es para que no se les pegue su puntero al acrílico que están moldeando. Si se fijan, ahí se me estaba pegando. Entonces hay que meterlo de nuevo y hay que empezar a hacer el espiral. Aquí, cuando todavía esté fresco, todavía ustedes pueden moverlo. Voy a limpiar esta parte. Si quieren ayudarse del pincel, lo pueden hacer. Van a ir moldeando ustedes, ¿eh? A como miren, a como les gusta y todo, ¿no? No sé si vean mejor ahí. Moví un poquito la lámpara. Les agradecería mucho que dieran tap tap a la pantalla y que compartieran el live, porfa. Si tienen ustedes alguna amiga manicurista o algo así, que crean ustedes que este directo les interese, mándenselo a esa amiga. Entonces, ahora lo que van a hacer. Ah, ya sé por qué puse acrílico verde, qué mensa. Esa flor no iba verde. Ya dinos quién es, mis. No, no, tienen que saber, tienen que quedarse. Entonces ya no voy a utilizar este verde. Voy a utilizar el que uso siempre. El que no quería usar.
Yo hice una votación ayer, más bien hice una encuesta ayer y votó que no querían saber el diseño, así que se me quedan hasta el final para que sepan cuál es el diseño. Era azul, pero no me acordaba y la hice verde. No sé, no sé, no caí en cuenta. Pero no pasa nada, voy a usar otro tipo de verde. Ustedes pueden hacer las flores del color que quieran. Nada más si respétenme, por ejemplo, esto, que porque esto es como... Es una cara, vaya, o sea, es una... Sí, pues, es una cara, es piel, entonces nada más respétenme ese color. El cabello, de hecho, hasta si lo quieren hacer café, por ejemplo, está bien, no pasa nada. Se los juro que casi casi lo echaban en el acrílico. De los Locos Adams. No, no, no. Ahorita van a ver. Entonces vamos a escurrir súper, súper bien de nuevo el pincel. Y vamos a agarrar una perlita bien chiquita. Y si pueden, les digo, escurren el pincel de esta manera. Y va a quedar todavía más seca la perlita. La voy a poner de este lado. A este le vamos a dar como forma como de una gota. Entonces voy a esperar a que agarre un poquito más de consistencia. Vamos a alargarla de aquí. Y les digo, es como si fueras una gota. Vamos a separarla de esta parte. Ay, creo que no se estaba viendo. Le hago azul el cabello. Pues yo creo que un azul clarito se vería muy bien. Y aquí, si quieren, se pueden también ayudar del mismo puntero. Y lo que van a hacer es dividir. Entonces esta es una hojita. De ahí, miren, lo dividí. Entonces yo quisiera tener otro color de verde, pero no tengo. La dividí ahí. Y vamos a hacer de nuevo que se junte de aquí, que se haga como picudita. Pues es una hoja, vaya, es una gota, como una gota. Le voy a poner, yo creo, una de este lado y otra por acá o algo así. Entonces vamos a volver a agarrar una perlita súper chiquitita. Hay que limpiar súper, súper, súper bien el pincel. Vamos a agarrar una perlita muy chiquita. Y les digo, escurran el pincel y va a ser más fácil todavía. Voy a agregar otra de esta parte. A lo mejor ya hasta agrego 4, a ver qué rollo. Que en ese lado casi no se distingue, pero... Les digo, vamos a alargar esta. Esta la voy a hacer chiquita. Esto también se puede hacer con el mismo pincel, chicas. Miren, si ustedes lo agarran, lo limpian y lo dejan muy planito. Con esto mismo, miren, pueden aplastar de aquí. Y también se puede hacer esa hendidura que le hice con el puntero. Se puede hacer con el pincel también. Y quedó una hojita súper chiquitita ahí. Creo que no se veía. Pero miren. Ahí casi no se distingue porque... ¿Qué es, Neruna Frida? Todos están inquietas por saber qué es. Ustedes van a ver ahorita. Espérense. No sean impacientes. Voy a aplicar una aquí más grandecita que esta y que esta. Y una aquí chiquita. Y ya. Vamos a secar, secar, secar súper bien el pincel. Recuerden. Y de preferencia hay que dejar el pincel así, miren, en puntita. Para con esa puntita agarrar la perla. Y pues por ejemplo esta la voy a poner de este lado. Vamos a esperar a que agarre un poquito de consistencia. Yo casi siempre limpio y luego vuelvo a agarrar monómero. Entonces esta misma la vamos a aplastar un poquito de este lado. Y la vamos a alargar. Si se fijan, ahí se está escurriendo, entonces no pasa nada. Agarramos monómero. Como que lo juntamos. Lo hacemos así uno solo. Y aquí le podemos volver a dar forma. Con el mismo cuerpo del pincel voy a aplastar de este ladito. Y voy a volver a alargar aquí la puntita. Aquí ya puedo hacer la forma, entonces... Les digo, metan su pincel, límpienlo, déjenlo así planito
Y con esto mismo, nada más hacen presión en lo que es donde inicia, se podría decir, la hoja. Hacen presión en esa parte y ya se hace la hojita. Y si no le sale de esa manera, igual agarren su puntero y con el mismo puntero nada más métanlo a su acrílico y con este mismo pueden hacer también lo que es la hendidura de la hoja. Con este mismo se puede también. Entonces voy a hacer una última aquí en esta parte y ya. O sea, sería todo por... Creo el acrílico es todo, creo. Entonces voy a agarrar otra vez una perla súper, súper chiquitita. La voy a escurrir. Y la voy a dejar en esta partecita. Y así aprovechamos a cerrar ese huequito. Vamos a darle forma. Alargarlo un poquito con la misma punta del pincel. Y vamos a empezar a darle forma. Cuando ya se está secando, hay que empezar a darle forma. Les digo, con la misma punta del pincel pueden hacer lo del huequecito de aquí de en medio. Miren, a pesar de que está tan chiquitita la hoja, yo pude hacerlo con este pincel. Entonces, sí se puede. El número del pincel es 8, perdón. Cualquier duda, díganme, chicas, ¿eh? Recuerden que este es un curso totalmente gratis. Pues así quedó, miren. Casi no se ve esa hojita, pero hay una hojita ahí. Entonces, ahora déjenme ver qué va. De acrílico, de hecho, ya es todo. Entonces, voy a guardar los acrílicos. O los voy a tapar, más bien. Los voy a guardar. Los voy a poner aquí a un ladito. Mientras, voy a ir sacando los geles que ocupo. Que van a ser... Voy a usar un... Esto puede ser a su elección. Yo voy a usar gel painting. Pero, les digo, es a su elección. Voy a usar gel painting... Voy a usar un gel... ¿De qué color? ¿Qué acrílico recomienda? Pues yo tengo acrílicos que ni siquiera marca tienen y son buenos. Así que ustedes cálenle. Yo tenía uno que era como un... Este, miren. Este acrílico yo lo compré en una tienda china. Ay, perdonen el polvo, pero acabo de cambiar las cosas de mi... De aquí, de mis uñas. Este acrílico secaba muy rápido. Creo que era este. Se veía como arenoso y secaba muy rápido. Y a este creo que yo le agregué... No me acuerdo si le agregué otro acrílico o le agregué acrílico cristal. Una de las dos. Y ya pues cambió su consistencia, aunque al parecer le falta. Porque miren, como que se pega mucho en el pincel. Creo que no se llega a notar, pero se pega mucho en el pincel. Está como muy terroso, pues. Pero nada más lo arreglan poniendo el acrílico cristal. Sí, puedes hacer las verdes más oscuras que yo no tenía. Realmente yo las hojitas las iba a hacer de ese verde. De ese. Pero me equivoqué, hice una flor. Esta flor iba azul. Pero me equivoqué. Igual la puedo pintar, creo, con gel semipermanente. A ver qué onda. A mí se me fue completamente la onda y lo hice así. Por eso cambié de verde, pero está bien. Ustedes, los colores de acrílico que tengan, no pasa nada. Bueno, entonces voy a guardar este pincel. Les digo, voy a ver los materiales. Sale Esmeralda, buenas noches, descansa. Ay, cerré las notas, qué mensa. Bueno, amarillo claro, voy a utilizar este. Rosa, voy a utilizar este, YOLO. No, creo que un rosa más subido, ahora que me acuerdo. Voy a utilizar este entonces.
Amarillo, claro, negro. Sí, creo que ya serían todos. ¿Qué comenta Charit? No, muy callada. Ándale, Charit. Aquí ando como esponja absorbiendo todo lo que puedo para aprender. Ay, qué bueno. Eso es bueno, la verdad. Eso es muy, muy, muy bueno. Voy a voltear esta toallita para que no se vea tan fe. Muchas gracias por las rositas, ¿eh? Quien ha enviado rositas, se lo agradezco mucho. Voy a abrir mi gel painting. Y lo primero que voy a hacer van a ser dos círculos. Pero ahí les voy. Voy a meter aquí en el gel painting el puntero. Este es el puntero más grande que tengo. Pero lo voy a quitar el exceso aquí en la misma tapa. Entonces, con este mismo vamos a hacer dos puntitos que van a ser los ojos. Pero yo los voy a hacer como guía nada más. O sea, no está muy difícil hacerlos y que queden perfectos. Entonces, ahí más o menos. Nomás es como guía. Andaba cenando y solo andaba escuchando y viendo, pero ya ahora sí. Voy a utilizar un liner súper, súper chiquitito que yo hice. Esto no lo compré en ningún lado. Yo lo corté de esa manera. Y voy a tomar gel painting. Voy a perfeccionar la forma del círculo este. Del círculo este. Que porque de hecho me salió muy chiquito. Entonces lo voy a hacer más grande. Con el mismo liner. Y igual acá. Este, pues como ven, a mí no me quedó circular a la primera, pues, pero hay que intentar que si no salga circulares, y pues eso lo podemos perfeccionar con un liner. Miss, sobre el 3D podemos aplicar top finish. Pues no se recomienda, pero si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. De hecho, creo que uno de los diseños del mes de septiembre, yo hice dos Frida Kahlo porque estaba en un curso yo y yo estaba impartiendo uno. Entonces, escucho un ruido. Entonces, a una creo que sí le puse brillo, pero solo a la cara. Voy a tomar un pincelito así, como estos. Y voy a tomar acetona pura y voy a corregir errores. ¿Qué cenaste, Charit? Cuéntanos. Y por ejemplo, yo siento que aquí pues no está tan perfecto. Siento que de esta parte como que está muy boludo el ojo. Entonces, cuando muerto relleno. Te pasas de lanza, qué rico. Yo me cené un pan con leche. Así de grandotes los ojos. De hecho, si pueden más grandotes, más. Pero es que yo no sé. Quiero proporcionar bien lo que estoy haciendo. Entonces, por eso no los quise hacer tan grandototes. Luego me voy a arriesgar. Y en la parte de arriba de los ojos vamos a poner una cejita. Entonces voy a hacer así una cejita aquí.
y una cejita de este lado. Pero esta cejita la vamos a hacer unicejo. Para la que estaba diciendo si era una Frida, sí, sí es una Frida. Pero ahorita van a ver, verás. Ahorita van a ver. No es una Frida cualquiera. Si no lo hago con gel, pongo. Si no lo. ¿A qué le quieres poner base? O sea, literal al 3D le quieres poner base o cómo. Parece que está enojada. Siempre hago las cejas como enojadas, no sé por qué. Ah, sí, pero yo creo que necesitarías quitarle la capa de inhibición. Porque la base deja capa de inhibición. Entonces, si tú aplicas el gel semipermanente arriba, se te va a expandir. ¿Dónde pongo el gel? ¿Qué cosa? ¿Qué gel? Yo no puse gel, la chica me está preguntando. Mi terrazón, las cejas no me quedan. No es necesario aplicar algún top coat ni base. Pero la chica me preguntó porque ella sí quiere aplicarla. O sea, tampoco es como que afecta en la aplicación. Pero si no la quieren poner, no la pongan. Ella me está preguntando porque imagino que quiere poner, entonces. Voy a alargar un poquito más esta. Y pues aquí son como el efecto de pelitos, ¿no? Ustedes échenle ganas, hombre. A mí me quedan como si estuvieran enojadas, pero no pasa nada. Se ve bonita. A mí igual que las cejas enojadas. Es que yo tengo, siempre he tenido la como la idea que los, que las cejas son así. O sea, de que alargaditas. Así alargaditas y al terminar pues es como para abajo, ¿no? Así. Obviamente es esto un poquito más grueso y ya luego se va haciendo más chiquita, ¿no? No sé si se ve, creo que sí. O sea, yo tengo la mentalidad de que las cejas son así. Así. Algo así más o menos. Entonces, hacerlas en tan chiquito sí me cuesta. Este liner no tiene marca, es de una tienda china, pero yo lo corté, o sea, el pincel no era así. Si te fijas, mira, ahí se ve donde está, donde yo lo corté. Realmente no era así. Una Frida de terror. Ya van a ver, no sean desesperadas. Déjenme conecto la lámpara para meter a curar esto porque me da miedo ahora sí regarla. A mí me salen rectas. Practiquen primero entonces en una ¿cómo se llama? Así como yo, por ejemplo, así como yo, en una toallita, en algo. Practiquen primero y ya luego. Déjenme conecto la lámpara, la ando conectando. ¡Ay! Las ando tirando. Espérenme, se soltó el celular. ¡Ay, no! Una disculpa. Primero se soltó mi cel y luego, bueno, primero las iba a tirar, luego se soltó mi cel y luego le piqué al de bloqueo. Pero ya, todo bien. Bueno, voy a meter a curarla por 30 segundos. Con 30 segundos está bien. Porque ya luego vamos a curar más tiempo. Diablo, señorita. ¿Qué puso? Mi viejo anda. ¿Vela? ¿Hoy sí va a haber tarea o qué?
Ahí les doy, ¿eh? Ya la metí a curar. Ahora vamos a tomar... Bueno, más. Vamos a tomar el mismo puntero. Bueno, no, este es otro puntero diferente, es más chiquitito. No, hombre, bueno, fuera. ¿Está dormida tu niña, que no? Vamos a agarrar así poquito producto. Y vamos a hacer aquí como un... Miren, vamos a hacer un puntito aquí, chiquito, y un puntito acá. No, espérenme, es que están chuecos. Ya no me gustó. No, anda con su abuelita. O sea, tu esposo anda con su abuelo. O la niña anda con su abuelito. Vamos a hacer, les digo, un puntito aquí y un puntito seguidito. Siento que los hago chuecos. No, no puedo conmigo misma. Soy muy perfeccionista. Sí, cuando deje de escribir ya sabemos por qué. Intentar ahora sí no hacerlo chueco. Uno aquí y uno acá. Ahora esto con el mismo liner que estamos utilizando. Vamos a... Sigue estando chueco. ¡Ay, no! Me caigo mal. Me caigo bien mal, no manches. Pero es, eso es para que vean ustedes, chicas, que si a ustedes les sale mal, no ocupan borrarlo todo y empezarlo de nuevo. Pueden borrar lo único que se equivocaron y hacer su seguir haciendo su práctica normal como si nada hubiera pasado. Entonces les digo, con el mismo liner vamos a unir estos dos puntitos para arriba, o sea, como un corazón invertido. Es que me perdí en los comentarios. No entendí. A ver, es que ya no estoy viendo. Ah, acetona pura. Al pincel con el que limpio le pongo acetona pura. Perdónenme si de repente me salgo, pero es que como son detallitos tan chiquitos, no veo. Miren, a esto también, o sea, no me gustó 100% cómo me quedó. Entonces, agarro poquita acetona pura, lo exprimo, se podría decir, el pincel. Y con este mismo, limpio lo que no me gustó. Gel sólido, la verdad, no sé cuál es el gel sólido. Es como el soft gel, el poligel y todo eso. Sí, sí, sí. No me gusta. Lo siento, chicas, pero lo voy a volver a borrar. Lo siento por ser tan perfeccionista. ¿Un efecto favorito de gel? No, la verdad no. Ah, sí, sí, sí lo puedes hacer así. Aquí les digo, son dos puntitos y básicamente es un corazón invertido.
y pues es básicamente la nariz. Así lo voy a dejar, YOLO. Es que soy muy perfeccionista y luego... Miren. No sé por qué no enfoca así de que súper bien. A ver. No enfoca así muy, muy, muy bien. Y el gel de construcción. Ah, creo que el gel de construcción es más denso, o sea... Bueno, más bien más líquido. Entonces siento que con ese sí no se podría. Voy a agarrar ahora un pincel chiquitito y con ese voy a limpiar porque no me gustó 100% como me quedó. Entonces con este, miren, voy a limpiar aquí. Ahí la mejoré un poquito más. Bueno, ahora voy a agarrar, por ejemplo, aquí donde puse mi monómero. Y voy a poner, ojalá pudiéramos hacer zoom para hacer todos los diseños. Ya sé, imagínense poderle hacer zoom a la uña. Uy, me salían todos bien perfectos. Qué bonita nariz. Ay, yo sentí que me faltó. Y voy a poner este amarillo. No voy a ocupar tanto, así que yo creo que con eso está bien. No se ha ido la Emma. Ahora vamos a agarrar nuestro gel rosa. Y ahora vamos a poner dos puntitos, pero en esta parte, abajito de la nariz. Vamos a poner dos puntitos. Y con el mismo, no los voy a limpiar, los voy a poner un poquito más separados. Los puse muy juntos. Bueno, primero que nada voy a curar la nariz porque siento que voy a cagarla. Espérenme. Voy a curar la nariz. Yo soy del grupo. Creo que no entendieron, va. Acabo de compartir el live en el grupo. Muchas gracias. Creo que Emma se refería a las chicas nuevas. O sea, a las chicas nuevas que no estén en el grupo y quieran estar lo que pusieran yo. Creo, ¿no? Si no estoy mal. Pues les digo, voy a intentar enseñarles así. Espero no salirme de toma. Voy a poner un puntito aquí y uno más separadito. No tengan miedo a borrar y hacerlo de nuevo. Es que este como son detallitos muy chiquitos. Ah, ok. Por un momento pensé que te referías a las nuevas, pues... Que se me hace que Emma las va a empezar a notar, ¿eh? Y nomás las que estén van a recibir diploma. No es cierto, Emma, ¿eh? Eres capaz de hacerlo. Voy a poner otro puntito para acá. Ahora voy a limpiar el liner que estaba utilizando. Y voy a agarrar ahora gel rosa. Voy a agarrarlo así con mi pincel, de que es súper poquito producto. Y voy a unir estos dos puntitos. Que, pues, básicamente este también es un corazón. Agarro un poquito más. No, Emma, estás loca, ¿eh? Te veo anotando a todas. Ah, muchas gracias, Giovanna. Real, no fake. No, estás loca, cálmate. Ahí me veo a ti anotando todas las que sí están y las que no. Del curso. Hola, Giovanna.
¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Ay, no, no me gusta. Lo lamento, chicas, pero yo soy así. Es que siento que lo hice choquecito. Sé que habrá muchas que dirán, ay, estaba bien, pero pues yo no me siento conforme. Bien, todo bien. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, también, la neta. Con una nueva noticia. Con un nuevo notición. Con acetona pura, lo limpio. Me da gusto por ti igualmente. Yo estoy en el grupo. A ver, dila, te escucho. Ya, a ver, boda. A ver, bodorrio. Lo voy a dejar así, ya luego lo perfecciono con el liner. ¿Cuál noticia? Ve esta, ya te dije por el grupo a ti, hija. Neta, en diciembre. Te dio el anillo, no tal cual, pero va a haber boda, es lo que importa. Pensé que era de chill, no, güey. ¿Y por qué no subiste foto? No, pues porque te estoy diciendo que no me dio el anillo. Pero ajá, cosas que pasan. Mándame mensajito ahí, te cuento. Y te cuento todo. No manches, porque no se limpia. Pero perdone, me salgo de toma. Felicidades, ya me vi en tu boda. Ay, sí, es en diciembre, va a venir. No creo. No, claro que no, no es eso. Pues tú y yo no hemos hablado. O sea, me refiero a que ni tú ni yo. Se me fue la pila, pero ya vine. Se me fue la pila, pero ya vine. Oye, grosera. Yo creo que lo voy a curar, le voy a volver a poner otra capa y ya se va a ver mejor. No, no, es que se me puso lo del ahorro de batería, por eso. Pero neta, te felicito de cora. No, muchas gracias, Giovanna. Muchas, muchas gracias. Así dice la canción. yo mis prácticas las hago en el art para mi reposo y ando en mis días de parto. Oye, oh, en serio, pues mira, aquí te encontraste un curso gratuito. Las mejores vibras para ti, tu matrimonio. Muchas, muchas gracias. A ver, ¿tú pa' cuándo? A ver, ¿tú pa' cuándo? Es que no dijo bien. Solo puso el anillo y ya. No, hombre. Sí, ¿cómo no? Ya tienes más que yo de novia. ¿Cómo que no? Nos invita. Como dicen luego, va a ser una boda sencilla. Espérenme, ando aquí concentrada. Voy a curar otra vez por 30 segundos y después voy a aplicar negro de nuevo. Ay, se cayó.
Ahí hablamos bien por WhatsApp. Ya que sabes que por acá no. Sale, vale. Solo puso ya soy. Ah, ajá, sí, por eso. O sea, todavía no, pero ya casi. Falta bien poquitito. Que en chinga se va el pinche tiempo, no mames. Un rato ya me sentí. Pero nos vemos por WhatsApp. ¿Ya me sentí? ¿Por qué? Tú eres nocturna, Miss. Es que lo que pasa es que salgo tarde de trabajar y pues es a la hora que puedo. Puedo en la mañana también, pero no sé. Siento que en la mañana casi no se conectaría gente. Bueno, ya lo he intentado y sí, casi no se mete gente. Ahora vamos a hacer una línea en el puro medio del corazón para este lado. Y una para este lado. Ay, perdón. Una para este lado. Pero te vas de tu casa. No, ahí va el chisme. Es parte del chisme. Esta la hice muy gruesa, entonces la voy a limpiar un poquito. Ya que tengan así las dos líneas, que pues básicamente como se podrán dar cuenta es la boca. Cuéntame. Pues te digo por WhatsApp porque por aquí me da cosa. Mucha criticona. Pero necesito que me mandes mensaje porque si no se me va a olvidar, ya sabes cómo soy. ¿De cuántos watts es tu lámpara con la que estoy secando ahorita? No sé, fíjate. Es una Zoom. Zoom 5 dice arriba. Es de los crazy. ¿De qué? Te dejo un puntito. Ok. Un cuéntame de perdida. Voy a quitar el del lado izquierdo que no me gustó cómo me quedó. Va, vale. Ay. Voy a volver a agarrar producto y voy a hacerlo un poquito más abajo. Y a esta línea le vamos a agregar líneas pero verticales. Que no me pilla. Ay, es que no saben el contexto. La Emma es la única que sabe. Le voy a agregar así rayitas horizontales. La Emma es la que sabe qué pedo. La noche de hoy será larga. La Emma. Pues que con la Emma hablo más, ustedes no me mandan mensaje. Me tienen bien olvidada. La Emma es la que me pregunta cómo estoy. ¿Ves? Pero ahí te dejo un mensaje. ¿Ves? ¿Qué veo? ¿Qué veo? No entiendo. Yo que sí la quiero, pues. Yo pensaba que ya sentimos todo el grupo. Es que a Emma le conté desde, se podría decir que desde el inicio, y le pregunté su opinión. Y así. O sea, literal, literal. Es que no se sabe en contexto, por eso no van a entender. Pero. Ah, pues miren, ahí quedó.
No sé si agregarle otra línea aquí. Pues ya se la agregué. Está quedando bien bonita, mis. Muchas, muchas gracias. No, pues ahí ustedes ya llegó un punto donde me puse a platicar y no les fui diciendo, pero no, no es tanta ciencia, la verdad. O sea, lo único que van a hacer es un corazoncito en esta parte, agregan dos puntitos, los juntan, los unen y ya se hace un corazón. Luego agregan una línea curva para arriba de este lado y una línea curva de este lado. Y ya luego son horizontales, o sea, rayitas horizontales. Y pues básicamente eso. Mándanos un audio como el de Emma. ¡No, hombre! Ayer, si hubieran visto, le estaba contando también la historia con el cacas. El cacas mío, así, ¿no? Yo pensé que lo puse jugando. ¡No! Sí voy a casar para en diciembre. 46,000 tantas. Muchas gracias. No, es en serio, es en serio. No es broma. Yo no juego con ese tipo de cosas. Ahí me mandan mensajes. Sale, vale. Si no me mandas tú, se me va a olvidar, ¿eh? Ya sabes cómo soy. Termínale para que nos cuentes. Ah, mira. Ahí nos vemos a la una noche en eres. Sale, vale, descansa. Giovanna. Podemos ser bien todas las madrinas. Sí, sí, claro. Ya saben. Bueno, ahora vamos a agregar. Chéquense lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a poner puntitos súper chiquitos. Por eso digo que este pinche gel no es para rellenar. Como me cae mal, la neta. No lo quiero aprender, lo estoy aprendiendo a la mala. Tienes que hacer la idea del grupo para verte. Ay, no, hombre. Una llamada por el grupo todavía, pero un live no. Qué vergüenza. No se mira mi silla, es que estaba limpiando. Estaba como infladito este ojo, entonces lo estaba limpiando. Pero ya miren, lo que vamos a hacer de aquí, vamos a agregar puntitos súper chiquitos. Vamos a poner uno sí y uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y así. No, no me gustó, pero en México. Por eso en el grupo. Ay, llamado para llorar todas. Ay, no manches. Ay, es la civil, hombre. Es la civil. Espérense tantito. Déjenme quito el exceso. Vamos a agarrar y vamos a poner uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Se mira raro, yo lo sé, pero no, se mira muy raro porque es que a mí me salieron los ojos más chiquitos, me dan ganas de no agregarle esto. Más ganas de no agregarle eso. No, es un amarillito claro. Yo quiero la pachanga. No vienes. Y tienes ese primer grupo que se casa. Y así yo. Es que haz de cuenta que son puntitos de que es uno rosa, uno amarillo. Uno rosa, uno amarillo. Así. En todo alrededor del ojo. Pero siento que me salen muy grandes, entonces no se mira bien. No sé, siento. A ver con este. Ahí está, con este se ve mejor. Hay que ingeniarnos las chicas, ¿eh? Voy a agregar un puntito así. Espérenme. Un puntito sí, un puntito no, un puntito sí, un puntito no. Ay, me caga porque tiene un pelito que está rebelde. Espérenme. Un puntito sí, un puntito no, un puntito sí, un puntito no.
Obviamente, como yo no lo estoy haciendo con un puntero, no me van a salir igual los puntos. Así lo voy a meter a curar. Voy a curar 30 segundos. La de la iglesia, mis damas de honor, no vienen. No vienen. Entonces ahora vamos a agregar, pero puntitos rosas. Voy a limpiar el pincel. Yo en diciembre trabajo toda la semana de Navidad. ¡Oh, qué pedo! ¿Por qué? ¡Ay, así quieres ser mi dama! No, no, hombre, hombre. Voy a poner un puntito aquí. ¡Uy, me cago porque tiene un pelo loco! Vamos a poner uno aquí. En el diseño original se ve más padre, pero es que yo no tengo un puntero más chiquito. Todavía no sé si 23 o 24. Aún no estoy segura. Pues así quedó. Voy a curar por 30 segundos de nuevo. Sí, es puro civil. O sea, es la civil, pero si queremos hacer una cena así de que muy familiar y todo el pedo, pues. Que pases buenas noches, mis. La está quedando muy bonita. La termino cuando la suba a YouTube. Sale, vale. Muchas gracias por los regalitos, Lumar. Para que te dé tu noche buena. Ay, hijas de la chingada. Ay, no quiero que... Ya quiero que acabe para que me cuentes el chisme, dice. Qué bárbara. Con razón, no me habían preguntado nada. Dije, no, hombre, no quieren saber. Bye, dije yo. Hasta mañana, Karen. Buenas noches, chicas. Ya se van a empezar en muchas. Voy a decirles aquí un secreto. Pues ya sé, por eso te digo que con razón se me hacía raro que no me preguntaran nada. Ahora lo que vamos a hacer es tomar unas perlitas. Esto me preguntaban que si podían usar la que quisieran. Entonces, pues sí, pero realmente el diseño original trae perlitas de este tipo. Yo tengo de varios colores, pero voy a utilizar esta. Entonces, vamos a agarrar nuestro... Yo lo pego con gel de construcción. Entonces voy a tomar mi gel de construcción. Pensamos que era de chill. Voy a tomar mi gel de construcción. Vamos a... Mierda. Ay, ya. Es que no tengo balines, pero ya me acordé que tengo de estos. Puros plateados, ni modo. Vamos a tomar... Yo tengo... Bueno, voy a sacar primero que nada el... La perlita que voy a utilizar. Yo creo que voy a utilizar una medianona. Como por ejemplo esta. Sí, está bien esta. Es más, me dan ganas de ponerla azul. La voy a poner azul porque no agregué nada azul. Que le dé el toquecito. Que diga que se le fue el internet. No, hombre, ahí me veo después. Está muy grande. Esta. Sí, voy a separar esta. Con esta parte de mi katana voy a poner gel de construcción en lo que es la parte del cuello, se podría decir, en esta parte. Y voy a tomar mi perlita con esta parte. La voy a poner en el puro centro. Y lo demás lo voy a poner de balines. Uy, madre mía, ¿qué estoy haciendo?
Espérenme, déjenme abro esto. Vamos a agarrar así los balines y los vamos a poner por toda la orilla. Aquí va otro balín. Aquí va otro. Ay, esto está muy grande. Y de hecho no agregué el de construcción en esa partecita, por eso no se pegó. Entonces voy a poner un poquito más. Y igual de este lado voy a poner un poquito más para acá, para arriba. Y la perrita esta se me movió, entonces la voy a mover. Con esta misma pueden limpiar el exceso de... Si no tengo balinas, ¿qué se puede poner? Perlitas, si tienes perlitas tornasolas así súper chiquititas, yo creo que sí las podrías llegar a poner. O sea, sí, sí se verían bien, pues. Voy a poner aquí esta. Y yo creo que con una más. También, bueno, ahorita les digo. Mis perlas grandes pueden ser azul. Sí, sí, está bien. Esto realmente es lo que ustedes tengan, pero el diseño original pues es de esta manera. Pero es realmente lo que ustedes tengan. Sí pueden ser cristales. No sé por qué siento que se notan más de acá que de acá. Siento que son porque son balines más chiquititos. ¿Se ve mal? Es que están más grandes los balines del otro lado. A ver, voy a intentar poner más grandes. Como por ejemplo este. Creo que es más grande. Es que aquí tengo todos mezclados los balines. Por eso. Y hay chiquitos y hay más grandes. Entonces yo creo que por eso. Balín grande. Bueno, mediano. Este está muy grande. Sí, está muy grande. Ay, es que no sé las medidas de esto. ¿Ven que este está muy grande? Pero, YOLO. Es un collar, así que no pasa nada. Y por último, voy a quitar estos de aquí. Me falta quitar uno. Y me falta quitar este. También en la parte... Ay, espérenme, me dio comezón. Ya pasó contexto la Mireya. ¿De qué cosa? Y luego también aquí vamos a poner un puntito de gel y aquí también. Vamos a agregar también un balín en esa parte. No. Agregar una ahí y otra aquí y vamos a curar. Pero ¿por qué la Mireya? Si a ella no le conté. ¿A ella le conté? ¿No le conté? ¿Por qué? Ya no entiendo. Está quedando bien cute. La verdad que sí me gustó ese diseño, por eso dije, les voy a enseñar ese. Ah, ya no estoy entendiendo nada. Ah, ok. Ya acabo de ver el grupo. Oh, espérame.
Miren, de hecho, chicas, me faltó poner aquí en esta parte. Ahí. Aquí va también un puntito de... Voy a agregar aquí una grandecita, un balín grandecito. Y luego uno chiquito. Y lo voy a meter a curar de nuevo. La más desesperada. Es que yo pensé que era de broma. Por eso ni pregunté ni nada. Todas estaban así, todas pensaban que era de broma, pero no. Pero no. Ah, eso sí, de que soy fiel, eso sí, aunque no esté casada. Ya quedó esto, nada más le aplico top coat y pues listo. A este, por ejemplo, yo sí le voy a aplicar top coat en la cara. ¿Por qué? Porque le puse gel painting. El gel painting tiende a desprenderse cuando es relleno. Entonces los ojos los rellené, no delineé nada más. Y se me fue el rollo. Entonces voy a poner top coat en lo que es la pura carita y el resto de la uña. Ahí van a ver cómo verán. Voy a poner top coat. Espérense. En esta parte nada más. O sea, no en las perlitas ni nada. Es más, se me hace que en el cabello también, porque si no se va a ver raro. En las flores no, nada más en el cabello y en la cara. No, creo que no se ve. Bueno, así. Y voy a aplicar en el resto de la uña. Pero sin tocar las perlitas, sin tocar nada de lo demás. Ya voy a acabar, hombre, ya voy a acabar. Mira, puedo entregar mis prácticas como la vez pasada en nail art. ¿Cómo? Es que no recuerdo, son tantas chicas que no recuerdo. Y si es con gel semi, también lleva top coat. Si quieres, no le puedes poner. Si quieres, sí. Si no quieres, no. Si quieres, sí. Como gusten, eso es gusto personal. Es que normalmente el acabado del 3D es mate, porque tal cual se deje el acrílico así. Y a la carita le puse porque puse gel semipermanente, bueno, más bien puse painting y puse geles semipermanentes. Entonces, para proteger eso, por eso le estoy poniendo ahí también. Ya, merito, ya, casi, hombre. ¿Qué pasa si tocas las perlas? Pierden el brillo natural de las perlitas. O sea, el brillo de... Voy a poner un poquito de top coat en la base que estaba, que puse los colores. Y con un liner voy a perfeccionar estas partes, por ejemplo. Todas las partes donde no llega mi brochita, las voy a perfeccionar. Aquí, por ejemplo... También me faltó esta parte. Por eso los cristales tampoco deben de tocar el top coat, chicas, porque opaca su brillo natural. Ay, mis buenas noches. Lo acabo en YouTube. Ok, y las prácticas las podemos ir mandando o después. Va a ser después de que yo haga la última clase. Les doy plazo de 5 días. O sea, las pueden ir haciendo, pero la entrega es hasta que yo termine el curso. Les doy plazo de 5 días. Dentro de esos 5 días, me pueden mandar su práctica. Obviamente, entre más rápido las manden, entre más rápido contesten, más rápido se les entrega su diploma. Y luego, otro punto importante para las chicas que están aquí son del curso. Si ustedes mandan su práctica y yo ya estoy revisando... Y yo les digo, mándame un mensaje por privado con tu nombre y tu... Respondiéndome este mensaje, o sea, el audio, porque yo les mando un audio con retroalimentación. No manches, es cierto. A ver. Pues no dices nada.
¿qué pedo? ¿Qué pedo? No te añadí, ¿verdad? No. Ah, sí, sí te añadí. No sé, dependiendo el apoyo que yo vea, voy a ver si doy más cursos o no. Ahorita me metes al grupo del curso. ¿Ya estás? ¿Te hice esta administradora? Miss, yo lo... Top mate, sí, lo puedes usar con top mate si te gusta más. La verdad, me gusta más el brillo, por eso lo hago con brillo. Pero pues, básicamente así queda. Le voy a tomar una fotito ahorita para mandárselas al grupo. Y si en algún punto no entendieron, pues que puedan ver el diseñito. Sí, tienen que apoyar. Muy linda. Está tu amiga del alma. Ah, chinga, ¿quién? ¿Me puedes explicar cómo cortaste el liner? Voy a cortar uno nada más para explicarle a la chica. Mira, voy a cortar el más feo. Este ya está muy feo. Miren cómo está este. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero no, o sea, es que este lo hice así porque hice un diseño. Pero miren, lo voy a intentar juntar un poquito. Por ejemplo, yo tengo este así, ¿no? Déjenme le quito el zoom para que no se haga tanto desenfoque. Según yo, también estás en el del curso. Te dice admin, según yo. Bueno, miren, tienen así su pincel, ¿no? Entonces toman unas tijeritas. Yo tengo estas tijeritas que son para cortar las uñas de los bebés. Con estas corto los tips. Entonces, desde la raíz, ustedes van a meter su tijera y van a empezar a cortar. Obviamente esto es hasta donde ustedes vean que ya les gusta, o sea. No, 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 no. Ah, chingada, según yo ahorita la puse hace rato. ¿Qué pedo? No sé qué pedo, entonces ahorita voy a checar. ¿Me recuerdas? Entonces así, ¿no? Ustedes van a ir cortándolo. Obviamente esto con demasiado cuidado para no cortar lo demás. Pero lo van a cortar así, desde la raíz, desde la raíz, desde la raíz. Y les digo, con mucho cuidado para que no lo corten de más. Por ejemplo, ahí si se fijan, ya está más delgadito. Pero pues tú dices, ah, no, es que lo quiero más delgadito. Entonces hay que seguir cortando. Pero les digo, con cuidado para que no corten de más, pues. Entonces ahí al mío le hace falta meterlo en agua caliente, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí ya quedó más delgado. Gracias por la carga de Domi, ya me gana el sueño. Sale, buenas noches, Jenny. Buenas noches, descansa. Sí la pudiste poner en la comunidad. Ay, no manches, qué mensa. O con la alicata también. Pero es tener mucho cuidado para no cortar de más. Pero pues sí, así, básicamente así. Ya no lo quiero cortar más porque ya tengo muchos bien delgaditos. Se supone que se meten al agua caliente y ya se vuelven a compactar. Estos también los quiero meter, de hecho, porque miren cómo están. O sea, como que no están tan despeinados, pero igual sí están. Muchas gracias por explicarme, eres la mejor. No, de nada, para eso estamos. Yo era el único chiquito que tenía. Este también me hace falta meterlo en agua, limpiarlo muy bien porque ya está feo. Gracias por la clase, de nada, chicas. Nos vemos en YouTube. Para las chicas que pues no pudieron estar, las veo por allá. Obviamente es un video y ya no me van a poder decir nada ni preguntar. Eso es la ventaja de ustedes, chicas. Todas las que están aquí, si ustedes tienen alguna duda, pues obviamente preguntan y aquí se les resuelve sus dudas. Si la chica que vaya y vea el directo en YouTube tiene una duda, no me va a poder preguntar. ¿Por qué? Porque no estoy en directo. Gracias por la clase, Miss. No, de nada. Gracias, Nere. Bonita noche. Buenas noches. ¿Por qué no usas limpia pincel? No es necesario. Muy bonita quedó. Muchas gracias. Yo la grabé para hacerlo mañana. ¡No manches! Pues si la voy a subir a YouTube. ¿A poco grabaste todo? Es mucho procedimiento, no manches. Gracias por la clase, no de nada, chicas, de nada, de nada.
Creo que ahí Giovanna ya me... Giovanna. Emma me ayudó con tomarle una captura y mandarla al grupo para que ustedes la puedan ver y todo eso. Pero básicamente así quedó. Ahí sí la voy a dejar un ratito. ¡Ah, hombre! Ahí se le cayó una pelusa y no me di cuenta, pero bueno. Enseñé la foto de referencia del diseño. Ahí voy. ¿Quieren ver qué tan fea me salió, verdad? Esta es la foto. Pueden ser los balines en dorado. Sí, pueden ser del color que ustedes gusten. De hecho, aquí están en dorado, miren, pero yo los puse en plateado y no le puse aretitos. No sé, no me gustó cómo se ve así. Con aretitos, me gusta así. Te quedó muy bien. Ay, muchas gracias. Aquí se notan un poquito más los puntitos, pero yo creo que fue más que nada porque la que hizo estas uñas la hizo más grande, entonces. Y siento que se ve más opaco, pero fue por... Se me hace que es como que la luz. La luz de aquí, pues la luz que yo utilizo y todo eso, como que los colores están más opacos. O tal vez simplemente usé colores más opacos que los que ella usó. Entonces, pues no está mal. Me cae gordo que no enfoque. Es un poquito más batalloso el enfoque de este celular. Pero pues ahí está. Pues nada, chicas. Esto sería todo por la clase de hoy. Las espero. Ah, miren, lo voy a ir poniendo aquí. Las espero. Bueno, la siguiente clase, recuerden que ya es con su Miss Michelle. La muchacha que estaba aquí hace rato. No sé si esté todavía, que pueda comentar. La siguiente clase es con ella. Todavía no sabe bien qué día se las va a dar. Entonces, la voy a poner de administrador en el grupo para que ella les avise. Sale, vale. Sí, pero méteme. ¡Ya voy! Estoy en laico, te voy a meter. Sí, chicas. Descansen, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por pasarse una vez más por aquí. Voy a despegar esto de aquí. Sí, pues se queda pegamento, qué pedo. Sí, ahí voy al grupo. Y vamos a pegar esto aquí. Pues miren, ya van dos diseñitos. Estas son las dos clases que van hasta ahorita, chicas. ¿Dónde puedo comprar esos pegamentos? Pregunte cualquier tienda de uñas si no tienen pegamentos para Present. No, miento. No, sí, son para uñas Present, pero mira, te los enseño y tómales captura. Están bien padres, la neta. Mira, déjame ver si con algo de otro color de fondo se ven mejor. No sé qué ponerles de fondo para que se vean mejor. Pero bueno, son estas, mira. ¿Sí se ven, no, ahí? Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. No, de nada. Gracias a ustedes, porque sin ustedes, pues no. ¿A quién le estaría dando clase? A nadie, ¿verdad? Entonces, gracias a ustedes. ¿Puedo hacerlo en cualquier punta? No, tiene que ser estileto, puede ser en lo que tú quieras. ¿Ya le tomaste, Mitch? Son estos pegamentitos, son para uñas, pero son... Sí, gracias, tengo una base así, pero no sé con qué pegarlo. Pues es que también hay cintas doble cara, pero luego algunas no sirven. O son como blancas y no se ven bien, no son transparentes, pues... Muchas gracias, felicidades por la noticia. Ay, no, muchas gracias. muchas gracias. Gracias por la clase de hoy, mis de nada, chicas. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias por los tabs. Fueron bastantes likes de nuevo. Les agradezco muchísimo. Y pues espero seguir con este apoyo para seguir dándoles muchas clases más. Muchos cursos gratis más. Si no, ya van a tener que ser de costo, ¿eh? Y pues pongan mucha atención, igual en cualquier información que se les dé, pongan atención para que no se queden sin el curso. Recuerden que es muy importante leer todo lo que yo mando al grupo
o lo que su Miss Mitch vaya a mandar también. Entonces es muy, muy, muy importante que le pongan mucha atención. Gracias por la clase, buenas noches, Vainer, descansa bonito. Este sueño bonito. Bueno, muy bien, chicas. Muchas gracias por los regalitos, por los taps a la pantalla, por las compartidas, por comentar. Y pues a las que estuvieron y solo vieron y no comentaron, también muchas gracias. Y pues nada, para el grupo de WhatsApp. Sí, ya, hombre. Bye, chicas. Muchas gracias. Buenas noches. Descansen. Bye.